just before the haka. This is their jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it. It's a great gesture. They're asking the Pumas to respect that. And obviously, it's a sign of sympathy as well for their loss. Bueno, ahí está, ¿no? El homenaje de los All Blacks justamente en el partido del sábado a Diego Armando Maradona, que termina desatando que se empiecen a revisar las redes de los Pumas justamente ante la tibieza del seleccionado nacional. Y lamentablemente al revisar esas redes sociales se dan una serie de hechos que quizás para muchos serán inesperados, ¿no? Muchísima discriminación, mensajes de odio y cosas que realmente no pensábamos seguramente que podíamos llegar a encontrar material de tan alto voltaje. Vamos a empezar a leer algunos de ellos, pero queremos analizarlo con Gustavo Farquharson, delegado del INADI en Salta, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que un hallazgo lamentable porque son algunos posteos de hace 2 años aproximadamente. Algunos de ellos ya han cerrado sus cuentas. No es solamente el capitán del equipo de los Pumas el que lleva adelante estos posteos, sino que es como una cuestión que se ha repetido, ¿no?, en varios jugadores, y por eso también nos llamaba la atención. Hay quienes están pidiendo por ahí incluso la expulsión. No sé si se podrá dar esto, digamos, pero bueno, ahí pueden empezar a leer algunas de las cosas que se decían, ¿no?, algunos de los Twitter que se mencionaban, como para que tengan presente. Ahí está, miren, tremendo esto. Linda, no se mañana puede ni leer. Claro, para salir en el coche a pisar negros, por ejemplo. Uno de los tantos ejemplos, ¿no? Muchísima discriminación, mucho odio hacia determinados sectores sociales. También hacia hermanos de países vecinos, de países limítrofes, ¿no? Tremendo realmente lo que se menciona, y por eso también queríamos tener tu palabra aquí. La verdad que es una vergüenza para todo el país, y demuestra lo que nos enfrentamos cuando decimos que hay que erradicar la discriminación. Lamentablemente esto no es nuevo, hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Esto refleja el pensamiento de algunos sectores de supremacía, de superioridad. Mucho odio de clase, mucho odio de clase, mezclado en esto, ¿no? Porque no, sobre todo se mezcla la cuestión económica, sí, digamos, más allá de la xenofobia que, sí, puede estar presente, está la cuestión de clase explícitamente demostrada, digamos, en sí, estos está tweets. Cargado de racismo, de xenofobia, de un discurso en contra de los migrantes, de los sectores socioeconómicos muy pobres. Realmente no hay mucho para agregar, porque son los tweets no solo del capitán, de los Pumas, sino de otros jugadores, sí, que realmente son lamentables. Por eso digo que es una vergüenza nacional, porque son jugadores que son referencia para muchos jóvenes, que lo ven como un referente. Para jóvenes de todos los sectores sociales, porque el rugby además ha dejado de ser esta cuestión, este deporte que para muchos era elitista. Uh-huh. De hecho, las provincias han avanzado en esto, las políticas en torno a lo deportivo, incluso en Salta desde hace años están afianzadas en deportes como esto, que tampoco hay que, digamos, ensuciar el deporte porque una persona, o en este caso varios integrantes del seleccionado, tengan este tipo de comportamiento, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable, como te decía. Son referentes que sobre todo los jóvenes miran, escuchan, y bueno, muchos se referencian en sus dichos, y lamentablemente se van reproduciendo estos discursos, no solo discursos, después también cuando vemos el hostigamiento que recibe la comunidad boliviana o los migrantes en general, tiene que ver con esto, digamos. Estos potencian estos discursos y este comportamiento de la sociedad, que uno lo ve en Salta, se vio en la cuarentena cómo se realizan hostigamientos hacia el boliviano, porque viene a robar trabajo, porque viene a desbordar el sistema de salud. Y estos discursos, cargados de odio, de xenofobia, de racismo, vienen a potenciar esa idea que hay, no de toda la sociedad, porque digamos, en esto hay que ser justos, es una parte, no toda, pero realmente generan mucho daño.
Y el país de Bolivia y la comunidad boliviana tiene mucho arraigo en nuestro país. Tenemos mucho en común. Bueno, era en contra de los bolivianos, de los paraguayos, digamos. Sí. Era como un universo bastante... Es ponerse bastante por encima, amplio, verse sí. como una raza superior. Después, bueno, un tuit donde dice que le revisa la cartera y siempre, bueno... O sea, cargado realmente de lo que escuchamos y de lo que nos enfrentamos desde el INADI diariamente, en su máxima expresión, se lo ve en los tuits. Y realmente es muy preocupante. Bueno, justamente hoy me reuní con el cónsul, con el flamante cónsul de Bolivia en Salta. Uh-huh. Y bueno, siempre están estas cuestiones, cómo trabajar en función de capacitar para disminuir estos discursos, este hostigamiento que hay constantemente sobre la comunidad boliviana y los migrantes en general, que realmente genera mucho daño. Y si queremos construir una sociedad mejor, esto no debe ocurrir claramente. Y bueno, ojalá haya algún tipo de... Bueno, la gente ya lo ha sancionado, él ha tenido que cerrar sus redes sociales, o evidencia que la gente no ha aprobado estos discursos, o gran parte, por lo menos. Si bien estos tuits son viejos... Claro, tienen como 2 años, ¿no? Que sí. Estaban ahí, digamos, reposando y nadie los había advertido uh-huh. o nadie había tomado en cuenta la gravedad uh-huh. de este hecho. Como la mirada, digamos, a través de lo que ocurre con Maradona, se posa sobre los Pumas, yeah. empiezan a salir estas cuestiones a la luz y obviamente toma trascendencia este repudio generalizado. Sí, tal cual. Evidentemente ha habido mucha molestia respecto a su actuación en referencia a los homenajes. Y se vio en comparación con el homenaje que le dio el otro equipo. Y bueno, salen a la luz estos dichos, que creo tengo entendido que tenía 18, 19 años. Pero bueno, no lo libra, disculpa, de lo que escribió, porque probablemente siga pensando lo mismo. Quizá no lo pueda escribir en estos tiempos, porque hay que decir que también se ha avanzado mucho. No sé si hoy se podrían escribir este tipo de tweets de una persona que tiene tanta referencia, tanta... ¿Y por qué no los borró? Digo, porque si ya han pasado 2 años, la verdad que cuando uno va evolucionando y va cambiando en su mirada, también tiene derecho a deshacer estas cosas y no esperar que otro los descubra y te de alguna manera te escrache, digamos, para que recién en el fondo, lo tengas, calculo lo tengas en que cuenta, tiene, ¿no? Tiene que ver con que piensan realmente eso. Entonces, ahora ha tenido que cerrar la cuenta por el escrache público y masivo que recibió. Pero es probable que él, como tantos otros, piense en eso. Entonces, en ese sentido, se vuelve fundamental, así como hoy tenemos la ley Micaela, que se está tratando de capacitar a los funcionarios públicos, también necesitamos capacitar en materia de discriminación a los funcionarios públicos, a los referentes, porque este tipo de discursos públicos en redes sociales hacen mucho daño. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando para generar esa nueva ley, que entre otras cosas también tenga capacitación en materia de discriminación, y donde no encontremos más estos discursos que generan, digamos, muchas veces, y lo hemos visto en cuarentena, estos discursos después, cuando se trasladan a la gente, generan hostigamiento, generan violencia. Hemos visto vecinos apedrear sí. Casas, ambulancias, colectivos, y producto de estos discursos uh-huh. de funcionarios públicos y referentes de un equipo de fútbol, una selección de fútbol, que lo ven millones, no solo argentinos, todo el mundo. Entonces, realmente hay que generar conciencia sobre lo que implica este tipo de expresiones. No solo tenemos que evitar de que se sigan reproduciendo, sino también generar conciencia de por qué esta idea de superioridad sobre el boliviano, sobre el inmigrante, está mal, digamos, y realmente generan en nuestra sociedad mucho daño. Cuando la comunidad boliviana tiene una permanencia, un desarrollo en nuestro país, no solo en nuestra provincia, en Buenos Aires también, nos une un pasado, un presente, no solo cultural, sino también económico, y realmente los hermanos bolivianos para nosotros debieran ser muy importantes. Y lamentablemente, bueno, son muy lamentables estas expresiones. Seguro que sí. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Quédate ahí, pausa, ya volvemos.